Y pues de acuerdo con el programa, pues nos seguimos, ¿no? Nos seguimos con el programa. Este, ahora sí que tenemos a nuestro buen amigo desde Veracruz, quien nos va a platicar. Adelante, Isan, si me puedes poner, por favor, el, el, la semblanza. Y ya está, Gonzalo, ya estás por aquí. Aquí estamos, don Octavio, aquí estamos. Eso es todo. Bueno. Eh, quiero comentarles que eh, pues Gonzalo radica en Veracruz y es una persona que eh, lo hemos escuchado en varios de, las, de los congresos que hemos tenido y pláticas, que les sugiero escucharlo con detenimiento. Uh, ahora sí que resguardarse todas las preguntas para hacérselas llegar al final. El tema que nos va a platicar eh, Gonzalo es, son comprobantes electrónicos, novedosos requisitos administrativos y fiscales para la deducción y acreditamiento de las operaciones. Y Gonzalo Juárez López es síndico en Jalapa, Veracruz, es egresado con mención honorífica de la Facultad de Contaduría de la Universidad Veracruzana, Jalapa donde siempre estuvo dispuesto a compartir conocimientos aún como alumno. Desde 1997 es orgullosamente socio activo del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa, donde la actualización permanente era una constante y una necesidad para ofrecer servicios de contabilidad, auditoría y consultoría bajo el amparo de una certificación expedida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Su ascendencia es de trabajo y superación, por lo que desde 2002 funda JLGJLA asesores.com, grupo con el cual ha venido adquiriendo experiencias en temas fiscales y financieros y proporcionando servicios de calidad y eficaces. Concluyó tres maestrías y es especialista en el ramo financiero, derecho y administración fiscal. Incursionó en informática e inglés como escudos elementales y continuos, alternando el trabajo al estudiar el doctorado en finanzas y licenciatura en derecho. Su asertividad, facilidad de palabra y grave tono de voz han sido factores importantes al impartir y participar en conferencias, foros, conversatorios, paneles, entrevistas por radio y televisión en casi todas las entidades federativas de la República Mexicana. Su habilidad de comunicación le ha permitido escribir varios artículos en reconocidos periódicos como El Financiero, la Revista de Contaduría. Pública del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Cross eh, eh, informa del mismo instituto, revistas y boletines de la región centro, istmo Peninsular, de la misma, del mismo colegio, así como los múltiples blogs y redes sociales. Institucionalmente ha participado como vicepresidente operativo en diversas carteras en el Colegio de Contadores Públicos de Jalapa y como vicepresidente general. Presidencia de la Comisión del Sector Empresa Regional, colaborando como miembro de diversas comisiones de trabajo regionales y en cross nacional ante, eh, dentro de la estructura de este instituto. Ejerce y profesa convencido la mejora continua y el autoaprendizaje. Practica como deporte la carrera en distancias cortas y su auto califica viajero empedernido y apreciador de la belleza natural y cultural. Bienvenido, amigo. Estamos gustosos de escucharte. Es López Jr., doctor corporativo y conferenciante. Ha participado en múltiples foros de casi todos los estados de la República Mexicana sobre temas corporativos, fiscales, seguridad social y financieros, por parte de diversos organismos agrupadores de empresas como Consejo Coordinador Empresarial, Canaco, Semit, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, además de capacitadoras, universidades y asociaciones del país. También es un de El Poder de los Números. Auditor fiscal registrado ante el SAT en Impuestos Federales, Secretarías de Finanzas y Planeación, INS, Informe. Auditor gubernamental registrado ante los órganos y Contralorías de diversos estados de la República. Perito contable registrado en el Poder Judicial de la Federación y en diversas instituciones bancarias del país. Catedrático de Tópicos Fiscales en la Facultad de la Universidad Veracruzana. Catedrático en diversos campos del país a nivel maestría como la Universidad Anáhuac e Institutos Tecnológicos de Estudios Superiores en Materias de Finanzas Fiscal y Seguridad Social. Articulista de diversas publicaciones de diversos temas en Revista Contaduría Pública del INSP. Cross Informa del INSP. Mención en el periódico El Financiero. Preparación de post y colaboraciones cortas en blogs para contadores y empresarios o diversos temas en múltiples sitios web, entre ellos elconta.com. Redes sociales, Facebook, Gonzalo Juárez López Jr., Twitter, arroba G. Juárez López. Página www.gjuárezlópez.com Pues muy bien, muy buena tarde. Muchísimas gracias por participar en este congreso organizado por Canaco Servitur para todos nosotros de actualización sobre la reforma fiscal 2021. Es un gusto recibir la invitación por parte del doctor Octavio de la Torre a participar con todos ustedes y platicar de un tema que a mí me apasiona, que es el fiscal. Por supuesto, muchas gracias por la asistencia de todas las personas que se encuentran el día de hoy preparándose y con entusiasmo, eh, trabajando y estudiando eh, con todo gusto sobre temas fiscales para desarrollar mejor nuestro trabajo. Realmente es un gran gusto estar con todos ustedes. Pues bien, muchas gracias a mis antecesores por haberme dejado preparado el camino para hablar de esto, el, el, el don, don Héctor. Por supuesto, habló de los, del escenario macroeconómico, la Prodecon habló de las actividades que le quedan, eh, Karina habló precisamente de los esquemas reportables que venían con noticias calientitas, esto me parece algo, algo genial. Y bueno, pues yo voy a empezar esta eh, charla con el siguiente pensamiento que dice así, uno nunca teme a lo desconocido, uno teme que lo conocido llegue a su fin. Y señores, creo que es esto lo que nos pasa con tanta reforma, tanta actualización y tanto cambio. Tenemos toda la capacidad, estoy seguro, dentro de este grupo grande de contadores que se encuentran aquí y de empresarios que posiblemente están atentos a lo que estamos platicando, hay personas que tienen toda la capacidad para salir adelante. Pero es natural sentir temor porque lo que viene es desconocido. Y queremos seguir en, la, en el mismo lugar donde nos encontramos actualmente. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos. No preocuparnos por perder lo que ahora tenemos, sino tenemos que ver que lo que viene va a ser seguramente mejor. Señores, vamos a hablar de comprobantes fiscales y de todos los efectos que tiene cambio de paradigmas, ruptura de paradigmas y creación de nuevos para el desarrollo de nuestras actividades como empresarios como contadores, como asesores, pero sobre todo como ciudadanos mexicanos que esperamos cumplir, no solo los mexicanos, sino ahora también los extranjeros, con las disposiciones en materia fiscal, hablando de comprobantes fiscales. Pues bien, aquellos que eh, han tenido la, la oportunidad o he tenido la oportunidad de participar con ustedes sabrán que siempre primero eh, me gusta platicar. De, del tema de lo, del contenido. Vamos a, a arrancar precisamente primero con unos precedentes muy breves, no quiero quitarles mucho tiempo, seguramente muchos de ustedes han tomado ya algún curso de reformas, pero les garantizo que el detalle con el que vamos a hablar aquí de comprobantes fiscales, no sé si lo hayan visto en otro lado, pero bueno, voy a dejarlo abierto. Entonces, primero vamos a arrancar con un precedente. Después vamos a mencionar las obligaciones de los contribuyentes para posteriormente irnos ya a los requisitos de los FDIs. No vamos a hablar en general de los FDIs porque esto nos llevaría tres horas, cuatro, no sé, yo, 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 yo podría hablar de CFDIs durante días, yo creo que así sería. Pero el día de hoy vamos a hablar de los requisitos que han cambiado en los FDIs a manera de reforma, lo, que, lo nuevo para este 2021. Después vamos a hablar de los nuevos FDIs que se nos van a empezar a presentar en nuestra vida diaria, que son los FDIs de plataformas digitales. Hace rato estaba yo un poco preocupado porque Prodecon empezó a tocar ese tema y yo dije, me van a dejar sin tema a mí. <laughs> Pero bueno, afortunadamente no dijeron mucho y también las preguntas creo que las dejaron para después. Entonces, gracias, gracias, gracias amigos de Prodecon por respetar mi tema. Y por último, ya llegar a la parte que a mí me, me encanta, el, todo lo que inicia tiene su fin y es llegar a la parte de conclusiones y comentarios finales. Estos me agradan, yo espero que a ustedes les agraden igual o que cuando menos sean de utilidad. Pues bien, para ello vamos a arrancar con los precedentes. Vamos a dar una pequeña cronología, hablar de política económica, ejes re rectores... Y, y la reforma fiscal 2021, donde amablemente el, el contador Héctor ya nos hizo favor de hablar en esencia de esto. Por lo tanto, solamente voy a mencionar de manera muy breve lo siguiente. Pues nos encontramos con nuestra iniciativa, la cronología que llevó la iniciativa al día de hoy. Empezó el 8 de septiembre, como es ya costumbre de muchos ciudadanos mexicanos, de hacerlo el último día, ¿verdad? Cuando es el límite para la presentación de la iniciativa. Afortunadamente, la sanción y publicación, que es la que podemos ver de este lado, pues ya la tuvimos el día 8 de diciembre, lo cual nos permite programarnos de una mejor manera para el 2021. Encontramos dos oportunidades, de manera particular encontramos dos oportunidades en la reforma de establecer algunas estrategias fiscales para algunos modelos de negocio, lo cual se nos hace atractivo. Pero bueno. Regresándonos al tema de CFDIs, pues vemos que tenemos una política de ingresos, la propuesta que tiene precisamente el Ejecutivo Federal de fomentar mayor responsabilidad y equidad en el cumplimiento. Señores, lo que buscan es piso parejo para todos. Y ese es un reclamo que había eh, desde hace ya algunos años, donde algunos empresarios decían, me gustaría, me gustaría. Este, adriana dice que no se alcanza a ver la presentación adriana yo te sugeriría cambiar la vista cambiar la vista ahí en tu zoom eh, esto lo hace cada uno en su computadora cambien la vista de zoom y pongan solamente la vista del hablante la del presentador y entonces crean lo que con mucho gusto van a ver las letras que tienen atrás mío pero lo más importante es que me voy a ver yo entonces, nada, es cierto. Pero yo, es broma, es broma. A, diferencia, a diferencia de los demás conferencistas que me ha gustado mucho Gonzalo, él la pone de fondo de pantalla. Entonces, es muy interesante. Pongan lo que dice Gonzalo. Hay que ponerlo a Gonzalo y van a estar viendo cómo avanza la presentación. Sí, entonces, fijen, fijen la vista del, del expositor y con esto se va a ampliar la, la pantalla. Disculpen que voy a, a, a pedirle a los demás que salgan un poquito del, del aire, pero espero que lo puedan ver. Bueno, regresando al tema, señores, se atiende un reclamo y el otro reclamo es que el Estado dice que ahora se van a recuperar recursos que han sido siempre propiedad legítima del mismo. No voy a hablar del uso de los recursos porque de eso ya habló muy ampliamente y de manera magistral el contador Héctor, pero realmente hay mucho que hacer en la disposición del gasto público. El siguiente tema que traemos son los ejes rectores de nuestra reforma que como podremos verlos, buscan modernización, gestión tributaria, eficiencia recaudatoria, combate a la corrupción y a la impunidad, el combate a la evasión y la ilusión fiscal. Creo que esto ya lo, ya lo vemos con todo. Ya lo vemos con todo, que van directamente contra las operaciones simuladas, pero el punto que vamos a hablar el día de hoy es el de la simplificación administrativa y seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque van a hablar directamente de esto, vamos a hablar directamente de esto en nuestro tema, que es el de la eh, reforma fiscal en materia de comprobantes. Pues bien, ya habiendo visto estos precedentes, vamos a identificar... Aquí, perdón, me brinqué, me, me, me adelanté mucho. Eh, dentro de las, eh, me volví a brincar. Tengo un problema técnico aquí con el orden de mis diapositivas. Una disculpa a todos ustedes, las que se ven en la pantalla. En lo que lo logro solucionar, eh, voy a permitirme presentar la pantalla como algunos lo pedían. Entonces, vean lo que tenemos aquí, la, la, los precedentes que tenemos es la, que el enfoque de la reforma fiscal es la cercanía de la autoridad, con un combate a la simulación, con corresponsabilidad fiscal, fortalecer la gestión tributaria y prevalecer el fondo sobre la forma. Bueno, de esto es de lo que vamos a hablar eh, más adelante, pero específicamente en materia de comprobantes fiscales. Pues bien, ya habiendo determinado todo esto, nos podremos dar cuenta ahora que vamos a entrar ya en tema de obligaciones de los contribuyentes. Algo que se modificó en la reforma 2021 tiene que ver precisamente con las obligaciones de emisión y entrega de CFDIs, así como de solicitud. Es decir, el cambio de paradigma que hoy tenemos, pues está bastante fuerte. ¿Por qué? porque ya no se pueden eh, re revisar los comprobantes fiscales de la misma manera. Y van a ver por qué. Número uno, la obligación se modifica el artículo número 29 y dice la regla general que todos los FDIs deberá deberán emitirse en términos del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Pero primer cambio es que elimina a todos los eh, entes certificadores. No es que los dejemos de usar, pero dice, la regla general es hacerlo todo a través de la página del SAT. Es decir, no importa si contratas con terceros, todo se tiene que hacer a través de la página del SAT. ¿Esto qué quiere decir? La autoridad plantea un punto muy especial aquí y, lo, y, me, y me voy a permitir eh, hacerlo de esta manera. Significa que si tú estás subcontratando con un prestador de servicios de certificación el timbrado de tus CFDIs, si el certificador no hace las cosas de acuerdo a lo que establece el sat, estarías incumpliendo con lo dispuesto en el código fiscal de la federación. este es un cambio interesantísimo porque antes hablaba de la certificación de estos proveedores. ahora no. ahora el código fiscal ya no establece esta certificación de los proveedores. ya establece exclusivamente que se hace a través de la página del sat. se puede hacer con ellos, pero la obligación de verificar que se cumple adecuadamente con la disposición fiscal en la emisión de es del contribuyente. Por supuesto, hay una responsabilidad del proveedor de certificación, pero esto no significa que, que la, 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 la responsabilidad del contribuyente termine ahí. Primer cambio importante. Segundo cambio importante que tenemos, señores dice que las obligaciones del vigentes hasta el 2020. Yo creo que estas las tenemos muy claritas todos nosotros, ¿verdad? Vamos a hablar de las obligaciones de los contribuyentes. Los que adquieran bienes, los que disfruten el uso o goce, los que reciban servicios o quienes les hayan retenido. Ellos tenían la obligación de solicitar el CFDI. Pero qué tal para el ejercicio 2021 Ahora vienen nuevas obligaciones de solicitud. ¿Quién tiene la obligación de solicitar comprobantes? Aquellos que realicen pagos parciales. Esta obligación no estaba el año anterior. Muchos contadores responsables, como todos ustedes, seguramente pedían los comprobantes, pero no era una obligación establecida en código y ahora ya lo está. Entonces, esto es lo interesante de este 2021, que ya da la obligación de solicitarlo en caso de pagos parciales. ¿Qué otra obligación tenemos, señores? Pues la obligación cuando realizamos pagos diferidos. Entonces, así lo dice ya el 29. Si tú realizas un pago en, una, en, en enero y el diferido, el, el, el completo del pago lo haces en marzo, vas a tener que pedir dos comprobantes. Entonces, ya tenemos otro cambio, pagos diferidos. No estaba esto en el 2020. Y lo que hace rato abundaron de una manera interesante mis compañeros, que por supuesto hay algunos especialistas en comercio exterior, pues es que ahora hay una nueva obligación para todos los contribuyentes que exporten mercancía y es que tienen que emitir CFDIs aún cuando no aun, aun cuando realicen operaciones que no son sujetas de enajenación. Entonces, aún cuando no vendas, tú tienes que emitir un CFDI. O cuando exportes mercancía a título gratuito. Vamos a poner un ejemplo. Cuando tú envías muestras para venta en otro país de tu producto, antes tal vez no la facturabas. Bueno, por facturarse en tienda no emitías un CFDI. Ahora, para 2021, ya desde que estás enviando la mercancía al extranjero, ya se trata de una, eh, de una expedición de CFDIs. Y hay que solicitarlo. Entonces, ojo, estamos hablando de estos cambios que están rompiendo paradigmas. Y en los casos de enajenación, señores, estamos hablando, estamos hablando de que, por ejemplo, hay casos donde no hay, hay una, hay una, en casos de no enajenación, como por ejemplo una adjudicación, también tiene que estarse emitiendo CFDIs. Entonces, vean cómo esto, señores, está, está modificando la forma en que operamos actualmente. ¿Por qué? Porque exportaciones hay de todos tipos, señores. De acuerdo a los regímenes arancelarios que les pongan a la mercancía, de acuerdo al tipo de pedimento que se establezca en aduana, de acuerdo a la forma que estás enviando la mercancía al extranjero, ya sea que pretenda regresar o no regresar, o quedarse de manera definitiva. Es decir, esto implica que ya tienes que modificar tus estructuras administrativas para que se acompañen con los FDIs y haya evidencia de estas operaciones. Entonces, vean cómo esto se está poniendo bastante interesante. Ojo, primer cambio. Primer cambio. Vamos a, a avanzar y en este sentido voy a, a hacer unas modificaciones aquí en mi material porque por alguna razón se me desordenó. Voy a seguir presentándolo a mis espaldas aún cuando la verdad no es la, la forma que más me gusta. Pero seguimos. ¿Qué otra cosa cambió? Vean. En el ejercicio 2021, 2020, perdón, nosotros teníamos eh, el proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales y a través de él entregábamos o poníamos a disposición el CFDI de nuestros clientes. Así decía nada más. Lo, lo que no cambia para el 2021 es lo siguiente. Fíjense, hasta lo voy a dejar con estrellita porque esto no cambia para el 2021. Dice que la impresión del PDF solamente presume la existencia. De acuerdo. Ahora, vámonos a 2021. Lo que modifica y cambia es lo siguiente. Dice, no importa con quién lo hayas hecho, no me interesa. Lo que se va a concluir la labor de emitir un CFDI hasta el momento en que le incorporas el sello digital del SAT a través de un proveedor de certificación o a través de la página del SAT. Eso no importa, pero tú terminas de emitir o de entregar un comprobante hasta el momento en que le incorporas el sello. Ojo, uno, primer cambio. Entonces, olvídense de que lo generé pero no lo pude timbrar. No, 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 no. Para eso, señores, solamente hay un plazo de 72 horas, pero los comprobantes se terminan de emitir, se cumple con la obligación hasta el momento en que se le incorpora el sello digital del SAT. Cambio, cambio 2021. Siguiente cambio, que está también bastante interesante. Veamos el siguiente, que se entregue o se ponga a disposición de nuestro cliente el CFDI de que se trate. Estos señores tiene que ver mucho con algo, una pregunta muy recurrente, una pregunta completamente recurrente que me hacen de todas partes del país aquellos grandes amigos que me tienen la confianza de echarme un grito a través de nuestras redes sociales, donde dicen: Oye, ves que yo emití los FDIs de público general y es que alguien vino tres días después y me pidió su CFDI. Pues precisamente la reforma al artículo número 29 establece que cuando se entregue el CFDI, debe entregarse el CFDI de que se trate, no el CFDI de la operación de, por ejemplo, la venta del día. No, el contribuyente, el negocio, permítanme ponerlo así, el negocio no cumple con la obligación de emitir CFDIs si hay un contribuyente que le pidió el CFDI y el negocio no se lo entregó. Es decir... Tendremos que ajustar nuestros mecanismos de trabajo, nuestros procesos administrativos como cliente, como empresa, para que en caso de que venga un cliente a pedirme el CFDI, aunque venga una semana después, dos días después, tres días después o dos meses después, señores, a que yo se lo pueda emitir. Yo cumplí, ojo, y no voy a tener, y voy a hacer esta anotación aquí en el material. El cual ya tienen ustedes el material original que se los van a disponer, se los van a enviar nuestros buenos amigos de, de Concanaco para que ustedes lo vean. Si alguien gusta el material con las anotaciones, con los rayoncitos que le vamos a hacer, los invito a que eh, nos, lo, nos lo hagan favor de solicitarnos a través de nuestras redes y con mucho gusto se los enviaremos. Ay, caray, algo hice aquí. <laughs> ustedes disculparán eso de hacerlo en línea y que no me deje hacerlo a mis espaldas como me gusta. Sí me genera un conflicto existencial. Pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible, señores, por hacer la mejor experiencia de curso para todos ustedes. Seguimos adelante. Creo que ya logré ampliar la, la pantalla. No, no podemos ocultar los marcadores. Um... Ya estuvo, creo que ya lo logré. Ahí está, ahora sí. Seguimos adelante entonces. Operaciones con público general. Factura global. El emitir la factura global y el comprobante simplificado evita, señores, evita, evita la multa por no emitir comprobantes, ¿sí? Los simplificados. Pero si un cliente, es decir, un comprador, señores, solicita el comprobante por reforma 2021 del Código Fiscal de la Federación, pueden, la obligación es de solicitarlo para el contribuyente. Entonces, es una obligación del contribuyente solicitarlo. ¿Qué contribuyente? El comprador, nuestro cliente. Entonces, él está obligado a solicitarlo, no importa que tú le hayas dado un ticket. Es decir, comprobante simplificado. Si él te solicita un comprobante fiscal, él tiene la obligación de hacerlo. Y por lo tanto, si él tiene la obligación de hacerlo, como lo dicen en el derecho, mis derechos empiezan donde, terminan donde empiezan tus obligaciones. La obligación del proveedor es de emitirlo. No importa el momento, señores. Entonces, el cliente solicitará el comprobante y en este caso el proveedor o negocio deberá emitirlo. Entonces el comprobante, ojo, y este es el cambio pre preciso que viene en la reforma, que habla del comprobante de que se trate. Entonces, ya es muy precisa la, la porque en materia de, en materia de, este, eh, permítanme ponerlo así, en materia de, el, ay, perdón, se me fue, se me fue el avión, en materia de defensa, nosotros en, 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 en la firma donde trabajamos, eh, Hemos logrado echar abajo créditos fiscales que llega la autoridad a revisar la emisión de comprobantes, porque antes la autoridad no era precisa en decir que el comprobante, la, la emisión de comprobantes era de dos tipos: una, los globales, que son los simplificados, y otra, la de los clientes. Ante esta falta de precisión de la autoridad fiscal, pues nos íbamos en la defensa ganando los casos en materia de, de, de multas por no, no generación de comprobantes fiscales, diciendo: Es que autoridad yo cumplí. Si el contribuyente se acusó contigo porque me denunció que yo no emití comprobante, discúlpame, yo se lo di. Y entonces la autoridad dijo, pues lo cambiamos. Se trata del, del, del comprobante ideal para el contribuyente. ¿Y cuál es el comprobante ideal para el contribuyente? Pues el que el contribuyente quiera. ¿Y cuál es el que el contribuyente quiere? Pues señores, el que el contribuyente quiere es el CFDI para deducir. Entonces, este es un cambio muy, muy importante en materia de comprobantes fiscales. Pues bien, ahora ya acabamos de terminar la reforma al artículo 29. Aquellos que nos han hecho favor de tomar el curso de reformas, la, la verdad disculpen, en este momento estamos llegando a un detalle muy, 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 muy preciso porque el tiempo nos lo permite. En un, en un curso de reformas, señores, crean lo que no se puede abarcar tanto con el detalle que lo estamos haciendo porque solamente estamos hablando de un artículo, el del 29 del Código Fiscal de la Federación. Pues bien, sigamos adelante. Ahora vamos a hablar de los requisitos. Fíjense lo que tenemos en materia de requisitos de los comprobantes fiscales. Pues bien, los primeros requisitos es que para el 2020 hablábamos de una clave del SAT, ¿sí? La clave del SAT era la, la clave genérica, así decía simplemente la, la, la disposición. También hablaba de que los, a la, a los, no había una regulación para los extranjeros. Lo que muchos les emitían eran comprobantes simplificados de público general. Esto es lo que pasaba en el 2000. Eh, esto era lo que pasaba en el 2020. Y ahora venimos a lo que tenemos en el 2021, señores. Y es que ahora se darán facilidades. ¿Para quién? Facilidades para la emisión de público general. Este texto lo incorporan como requisito en el artículo 29. ¿Esto qué quiere decir? Que la regla 2.7124 que regula las operaciones de público general, señores, ya la incorporaron de alguna manera en el Código Fiscal de la Federación. Número dos, que para caso de extranjeros que soliciten comprobantes fiscales, los cuales puede ser, hay muchos, señores. Se tiene que poner la clave del RFC del extranjero y lo más preocupante es que ahora son CFDIs. Antes los extranjeros no tenían por qué pedir comprobantes CFDIs porque pedían simplificados y era suficiente. Bueno, hoy día la legislación ya establece que ellos para hacer trámites en México requieren... CFDIs, los extranjeros. Entonces, seguramente se incrementará la solicitud de CFDIs, sobre todo, por ejemplo, en los negocios que tienen que ver con el aeropuerto o los aeropuertos internacionales, franjas fronterizas. Señores, van a ver que va a haber una revolución de CFDIs porque los extranjeros en un estricto apego a un derecho que tienen, van a empezar a solicitar este tipo de comprobantes. Pues bien. ¿Qué más tenemos, señores? Tenemos algo interesante. No, está hecha una revoltura mi, mi espalda. Lo que, lo que tengo a mis espaldas se revolvió de una manera espantosa. Vámonos a lo siguiente: legitiman los catálogos. Legitiman nuestros catálogos en el, en el SAT. Incorporan en el artículo 29 de que se debe cumplir con las especificaciones tecnológicas de eh, especificaciones tecnológicas de la resolución miscelánea de los FDIs. Entonces, como que de alguna manera tratan de darle un soporte legal, porque todavía había muchas alternativas de defensa cuando nos imponían sanciones en materia de comprobantes fiscales, que decíamos, sí, pero es que el requisito no está en ley. Está en, no está en código, no está en ley, está en la resolución miscelánea. Y entonces por ahí algunos jueces todavía nos seguían dando la razón cuando nosotros interponíamos juicios en esta materia. Pero bueno, pues lo que ha hecho la autoridad es que ahora cambió y dice, bueno, pues, pues ahora lo que quiero es que esté incorporado en el código y lo incorporan, legitimando los requisitos de los catálogos, que tienen que ver con los catálogos de tasas de este régimen de los contribuyentes, de los eh, productos y servicios, es decir, ya los incorporan por completo al Código Fiscal de la Federación. Entonces, esto se pone por demás, yo, yo sigo diciendo, interesante. Pues bien, seguimos avanzando con la reforma 2021. Y, y bueno. Aquí lo que tenemos, ya me regresé a la pantalla grande. <laughs> perdón, perdón para todos ustedes. Cuando haya anotaciones voy a regresar al material que hace un momento estaba yo presentando. Y bueno, y ahí les va. Cambios en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Primero vamos a hablar de lo que estaba vigente hasta el 2020. En el 2020 decía que no se iban a emitir comprobantes en parcialidades porque solo era cuando no es en una sola exhibición. Ah, ok. Y lo que decía el 29A del año pasado es lo siguiente: miren, aquí lo tenemos, que se debe generar un CFDI por cada pago posterior. Así decía el, el artículo 29A del año pasado. Y los requisitos técnicos de los CFDIs decía que solamente eran aplicables para los CFDIs de retenciones, nada más para los de retenciones. Entonces, esto era 2020. Ahora, vamos a ver qué tenemos acá en 2021. Dice. Se tienen que emitir comprobantes de pagos parciales cuando hagas una operación diferida. Es decir, cuando emites el CFDI por la operación y la pagas después. Entonces, ya debe emitirse un comprobante por operación diferida. Ojo, esto no estaba en el 2020. No estaba. Número dos. Se debe emitir, lo dice el artículo 29A en su fracción séptima, un CFDI total y un CFDI por cada uno del resto de los pagos. Ojo, por cada uno del resto de los pagos. Cuando dice por cada uno del resto de los pagos, yo creo que muchos de ustedes lo leyeron. Y por cierto, me llamo Gonzalo, señores, eh, digo por aquello de que les quede duda. <laughs> eh, eh, ¿por, qué digo, ¿Por qué dice la reforma por cada uno del resto de los pagos? Porque también deberás emitir un CFDI por los pagos anticipados. Entonces, esto señores es lo que tiene esta modificación. Así que vamos a seguir adelante. Además de que ahora, para este 2021, y hasta me hago para acá para que se vea un poquito más, para este 2021, la corrección técnica es que ahora todos los FDIs deben reunir los requisitos técnicos de la autoridad, que la autoridad les ha planteado a los contribuyentes. Pues bien. Ya viéndose puesto interesante esto y que seguramente hay muchas preguntas porque no quisiera yo abrir el escenario de preguntas y respuestas porque si no al rato el doctor Octavio que me hizo favor de invitarme me va a regañar y me va a decir que ya se me acabó el tiempo y a mí no me gusta que me quiten el micrófono. Pues lo que voy a hacer es presentarles de una manera gráfica los movimientos que tienen que ver con esta reforma. Que espero con ello logremos una mayor comprensión de lo que acabo de mencionar. La tengo a mis espaldas, pero la pongo en pantalla también. Veamos, legislación 2020, ya en términos prácticos, ya vamos a irnos en cosas prácticas. En el 2020, antes, todo había muchas cosas en papel todavía. Entonces, por eso pongo este. Todavía muchas cosas generábamos. Cuando nosotros pagábamos en una sola exhibición un CFDI, ojo, aunque le hubiéramos puesto pago en parcialidades o diferido, solamente necesitaba yo y aquí lo puse un solo CFDI. Entonces lo que muchos hacíamos era que le poníamos copia de este CFDI. Por ejemplo, si adquiríamos un CFDI, una, si hacemos una adquisición en enero, en marzo le poníamos una copia de este mismo CFDI, porque la, la autoridad y el Código Fiscal de la Federación decía que cuando era de manera diferida no necesitaba yo más CFDIs, yo solo necesitaba uno. Esto es 2020, señores. Aquí lo dice. 2020 también, cuando haces pagos parciales, que es esto que tengo aquí de este ladito, necesitas un CFDI y un XML de complemento de pago con tantos pagos tú hagas. ¿Ok? Eso es lo que tenemos hasta el 2020. Pero vamos a ver lo interesante en el 2021 y hasta me voy a pasar para acá. Miren, en el 2021 lo que nos encontramos es que vamos a generar un CFDI, como lo dice acá de este lado, un CFDI por las operaciones de contado. Entonces, si yo le pongo que está pagado en una sola exhibición y le pongo forma de pago, ya pagado, la que tú quieras aunque la desconozcas porque le puedes poner otro, ya ven que siempre hay opción de otro. Señores, este CFDI ya está pagado y solamente necesitas emitir uno. Es la única posibilidad para emitir un solo CFDI. Después, cuando tú hagas un CFDI diferido, ajá, tienes que emitir un CFDI por la operación total y otro CFDI por el pago. Y dice diferido y cuando dice diferido es en fecha diferente. Entonces, si tú la factura la generas en la mañana y en la tarde te pagan, ya tendrías que estar generando dos FDIs por esa operación. Si tú me lo, si me lo permiten, anticipándome a sus preguntas, señores, si, si me permiten, porque es que la verdad estas preguntas las he recibido desde Tijuana hasta Chetumal. O sea, entonces, ya, ya, ya se las platico. Oye, es que si yo emito una factura. Y, este, y me la pagan en el mismo mes, ¿puedo no emitir otros FDI, el de pago? Mi sugerencia es, si quieres cumplir con la ley a rajatabla, no, tienes que emitirla, porque la ley no dice, el Código Fiscal de la Federación no dice diferido 15 segundos, diferido un día, diferido un mes, dice diferido y diferido es después. Ahora, sugerencia práctica para efectos fiscales, yo creo que... El, la persona que emita esta factura le estaría emitiendo casi de contado. Entonces, ¿saben qué, señores? Díganle a su proveedor que se las ponga como pagada, que no se las ponga crédito, que se las ponga como pagada. Esa sería la segunda recomendación. Tercer recomendación: Oye, es que es final de mes y me emitieron esta factura, le pusieron de contado y yo la voy a pagar hasta el mes siguiente. No, ahí sí no. Si tú rompes mes, si tú aquí entre estos dos comprobantes tienes un mes de diferencia, discúlpame, o sea, discúlpame. Emite tu CFDI y emite tu complemento de pago, porque no te va a quedar de otra. Seguimos adelante. Cuando hay anticipos, señores, cuando hay anticipos, la reforma al artículo 29A, fracción séptima, establece que se tiene que emitir un CFDI por la operación total. Y se tiene que emitir CFDIs por los pagos, sean antes, como pudiera ser un anticipo, o sean después, como pudieran ser pagos para liquidar. Entonces, lo que antes se quejaban muchos amigos fiscalistas, porque ay, me encanta platicar con mis amigos fiscalistas y abogados, que dicen: bueno, es que las eh, guías para el llenado de los CFDIs, eh, establecen que las cosas se deben hacer de esta manera. Esto que les estoy platicando no es nuevo. Esto ya viene en las guías de llenado de los FDIs de hace dos años. Creo que la última actualización se hizo a mediados del año anterior y la verdad es que eh, ya esto ya lo consideraban, pero todavía había muchos compañeros contadores, abogados fiscalistas y estudiosos del derecho fiscal que con mucha razón decían, bueno, es que si no está en ley, yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera. Entonces, bueno, <laughs> pues pues ahora ya lo incorporaron en ley y tendrá que cambiar la forma en que nosotros estamos operando con nuestros FDIs y cómo tenemos que modificar nuestras medidas administrativas al interior de los negocios para cumplir con estas nuevas disposiciones para el ejercicio 2021. Y la que no tuvo cambio, señores, y por eso se las presento de la misma manera, es que la de pago en parcialidades, esa no se modificó. Como lo podrán ustedes ver. Es lo mismo de los dos lados, los pagos en parcialidades. Así que, señores, esto es lo que así va a suceder. Eh, por último, ¿qué más tenemos, señores? ¿Qué más tenemos? Vamos a ir al siguiente punto. Ya terminamos las reformas. Fíjense, fíjense, nada más llevamos eh, 20 minutos y ya acabamos de analizar el artículo 20. 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Vamos a llevarnos, de ser posible, otros minutos para platicar de las plataformas digitales. ¿Por qué, señores? Porque lamentablemente las plataformas digitales y toda la reforma que tiene que ver con las operaciones que hacen las personas a través de plataformas digitales va a empezar a afectar nuestra vida diaria en términos de los comprobantes que necesitamos. Así que hablaremos de dos casos. Número uno. Las obligaciones de los FDIs. Dos, la, las opciones o requerimientos para poder deducir o acreditar con base en estos FDIs de plataformas electrónicas. Las facilidades que tenemos en resolución miscelánea y lo que viene nuevo en la reforma 2021, porque cambió la emisión de comprobantes para 2021 por las plataformas digitales. No, hombre, si les digo que es una chulada esto de la reforma, Mir, me encanta seguir hablando de estos temas que se me hacen interesantes. Vamos al siguiente punto. Número uno, la reforma 2021 establece nuevos paradigmas, señores. Establece los nuevos paradigmas del CFDI en plataformas digitales. ¿Por qué, señores? ¿Por qué lo tenemos? porque generaron Dos, dos modificaciones, una en IVA y otra en ISR, porque es, es una afectación doble, señores. Aquí quiero, quiero dejar muy claro este tema. Una es para las plataformas digitales que van a cobrar IVA y otro es para las personas que están realizando operaciones a través de plataformas. Para los dos hubo reforma. Así que no se queden con la idea de que esto solamente es para Uber, que solamente es para nuestros amigos de Mercado Libre, que son de, un, de una alianza que tenemos con los argentinos, que, están, que por supuesto están buscando a la... Manera de cumplir con sus obligaciones fiscales aquí en México. Y bueno, pues les estamos apoyando para ello, porque la verdad es que no está sencillo. La misma autoridad está probando cómo hacer las cosas. O Entonces, sea, disculpen que se me cambia de color mi moño y se me desacomoda. Pero bueno, ¿qué paradigmas tenemos de los fds Ahí les va. ¿Qué nuevos paradigmas tenemos de los FDIs? Número uno, los FDIs tienen varios paradigmas. O los paradigmas del CFDI te sirve para el cálculo y cumplimiento de las obligaciones de terceros, ¿sí? El CFDI para eso te va a servir. Si tú optaste por las plataformas digitales, te va a servir para cumplir tus obligaciones fiscales. Entonces, te interesa saber dos, te va a servir para trasladar impuestos a las plataformas tecnológicas, de, de donde va a trasladar el IVA que va a cobrarnos a todos los mexicanos, porque no nos interesan los del extranjero, nos interesan los mexicanos. Tres, el otro paradigma que lo pueden ver ustedes aquí en el circulito, que es el que tiene que ver con las otras retenciones. Estas otras retenciones son las retenciones que en materia de ISR le tienen que hacer las plataformas a las personas que realizan operaciones a través de plataformas digitales. Y el más importante, sobre el que más me voy a ir porque la reforma es muy amplia, es este de aquí, para las cuestiones de deducción y acreditamiento. Es decir, para mí, como negocio en México, ¿qué tengo que revisar en estos documentos de, emitidos por plataformas digitales para que yo pueda deducirlo o acreditarlo? Aquí vienen los nuevos paradigmas, señores, porque hasta antes, miren, permítanme romper el primero, y ahí les va algo desafiante, directo, duro, preciso y a la cabeza. Muchos dicen... Este, oye, ¿cumple requisitos esta operación que realizaste con el extranjero? Y la mayoría lo he escuchado que dicen, no, no necesita cumplir con requisitos fiscales porque es de un contribuyente del extranjero, por lo tanto yo lo deduzco. Ay, señores, desde hace dos años eso no es cierto. Desde que se generó, y digo dos años porque estoy ya tomando en cuenta 2020, de las operaciones, pero que han venido... Eh, trabajando desde hace más tiempo, las operaciones que se hacen con plataformas electrónicas no son ni remotamente deducibles y por supuesto menos acreditable el IVA si no estás cumpliendo con los requisitos que hoy te establecen las disposiciones fiscales. Y para atrás, ni hablar, de plano no se puede. Así que, señores, mucho ojo con esto. Ese es el primer paradigma que quiero romper. Y que todos, señores, tenemos comprobantes de estos en nuestra documentación. No se puede deducir y mucho menos acreditar IVA con comprobantes que no reúnen los requisitos que hoy vamos a platicar aquí. Y, y antes de, de continuar, permítanme hacer una pequeña pausa. Ya saben que a mí me reencanta esto de, de platicar. Los que me conocen saben que, que me encanta el cotorreo. Pero veo que aquí me han mandado saludos, eh, personas muy bonitas. Este, Jorge, Martita, Antolín, Doris. Rosario, Rosa María, nombre no, chulada. Hace rato el maestro Chilpancingo, Grace Ortega y Beth, este Augusto. Muchas gracias, señores, verdad. Muchas gracias por sus sus saludos. Aquí estamos a, a, a toda orden con ustedes, pero seguimos adelante porque tenemos poco tiempo y me interesa que esta charla quede completamente claro, señores. Las, las, los dispositivos eh, legales que establecían las obligaciones de, de emitir, aquí están, 29, 113C de impuestos sobre la renta y 18D de IVA. Pero señores, miren, ¿cómo tenemos facilidades? Tenemos que identificar ahora tres tipos de nuevos comprobantes, CFDIs, los emitidos por plataformas de servicios digitales, ojo, ese es uno, los emitidos por plataformas de intermediación, este es el número dos, y tres de las personas físicas que realizan o obtienen ingresos a través de plataformas de servicios digitales. Estos son los nuevos paradigmas de comprobantes digitales que debemos de estar cuidando. No son iguales, no son los mismos y tienes, tienen diferentes requisitos. Por eso es de entender que a nuestros amigos que vienen a hacer negocios a México, les digo, tenemos una alianza con... Personas geniales que se dedican a la, a, la, a la labor administrativa y financiera, análisis financieros precisos que trabajan en toda Latinoamérica y nos conectaron con plataformas que vienen del extranjero a México para explicarles lo complicado de la legislación en México. Señores, yo vengo estudiando las reformas fiscales desde hace más de 20 años y todavía no les entiendo. Imagínense cómo vienen nuestros amigos extranjeros en este tema. No, hombre, pues la verdad es un paradigma muy grande para ellos, pero se debe cumplir. Entonces, ya con este escenario, señores, de tres nuevos paradigmas de, de CFDIs, la reforma 2021, ¿qué me trae? Número uno, en materia de IVA, fíjense, ya vamos a hablar de la reforma. Número uno, facilidad, libera de obligación a las plataformas cuando actúan a través de un intermediario de emitir comprobantes fiscales. Entonces, su intermediario puede ser un contribuyente nacional o extranjero. Por ejemplo, ya hay Facebook México hay Uber México. Y creo que no hay problema con hacerle goles a estas marcas, ¿verdad? Yo creo que ellos ni han de saber de mi existencia. Pero bueno, ellos ya han establecido... Eh, intermediarios en México a través de los cuales cumplen con sus obligaciones. Entonces, ellos ya no tendrían que hacerlo a nivel México. Pero tengo que decirles que Facebook está incumpliendo con las obligaciones en materia de emisión de comprobantes fiscales que sirvan para deducir en México. Al día de hoy, todavía Facebook no cumple y muchas otras plataformas tampoco. Ese es uno. Dos. ¿Qué facilidades tienen las plataformas? Para no incumplir con la ley federal de protección al consumidor, les dicen, puedes incluir el IVA en tus precios, en tu plataforma, en todos lados. Plataformas tecnológicas lo puedes hacer. Es una disposición fiscal, pero que creo que para no incumplir con lo fiscal, les dan la facilidad para no incumplir además con la, Procur con la ley federal de protección al consumidor. Esa es reforma 2021. ¿Qué otra reforma 2021? Esta es de IVA, ¿eh? Esto de acá que acabamos de hablar es de IVA y son facilidades. Vean cómo la reforma 2021 prácticamente lo que nos está dando a todos son facilidades. Vamos del otro lado. Ahora vamos en materia de impuestos sobre la renta. Fíjense, las, la, lo que dio en materia de impuestos sobre la renta fue que bajó las tasas de retención. Las plataformas digitales se pusieron, no digo que pesadas, pero creo que vinieron con argumentos sólidos para negociar. Con cabecita de algodón. y siendo que son organizaciones fuertísimas, económicamente hablando, pues creo que les concedieron esto. Y ellos dijeron, no, 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 yo, mira, yo, yo tengo mis mecánicas de facturación, yo tengo mis periodos de facturación, yo tengo mi, mi, mi modelo de negocios perfectamente definido y establecido, Yo no puedo estar emitiendo comprobantes mensuales, calculando que si, que si la tasa de límite inferior, no, 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 no. Entonces, por un lado fue el reclamo de las plataformas eh, este, tecnológicas, lo, las plataformas digitales, lo cual se me hace un reclamo válido. No iban a modificar toda su estructura de negocios para cumplir con el fisco mexicano. Y por otro lado, bueno, claro, a cambio ofrecieron, no te preocupes, vamos a pagar todos los impuestos que pediste, pero quítame esto. Y por otro lado, en una actitud que a mí se me hace muy... Eh, de mucha empatía con el, con el, con el empresariado mexicano, dicen, con, sobre todo con el microempresariado mexicano, que es el que trabaja mucho a través de las plataformas, decidieron bajar las tasas de retención. Eran altas y ahora quedaron en niveles que prácticamente están al 25% de lo demás. Esto es modificación en materia de plataformas digitales 2021 y del nuevo escenario de, eh, nuevo escenario de deducción. Ahora, Ojo, ¿qué, ¿qué nuevas obligaciones nos surgen a nosotros como el contador del negocio, como el asesor del negocio, como el empresario? Porque nosotros también tenemos gastos a través de plataformas. Les voy a poner un caso: nosotros acá nuestra firma estamos pagando servicio de servidor en, en la nube y servicio de plataforma electrónica en la nube. Lo estamos pagando. Fíjense, ahora tenemos que verificar en el listado de plataformas a ver si se encuestan inscritas. Ojo. Tenemos que revisar si la plataforma se encuentra, se encuentra inscrita. Y aquí la gráfica que les presento, señores, es que hasta el 31, 30 de diciembre del 2020 solo, solo había 70 plataformas registradas. Entonces, si solo hay 70 plataformas registradas, ¿cómo van a poner su RFC en nuestros comprobantes, señores? Automáticamente, al solamente haber 70, dentro de las cuales están las que les pongo aquí, Airbnb, Apple, NBA. ¿Cómo se ve que me gusta el básquet, verdad? NBA, Zoom, HBO y Microsoft, ellos ya cumplieron, son de los que cumplieron y son mega monstruos de plataformas, ¿no? Entonces, ojo, todos los demás, si no están en el listado que lo publica cada dos meses el SAT, no puedes acreditar IVA aunque tengas comprobante, porque tienes la posibilidad de no deducir esa operación. Y les digo, mucho menos acreditar el IVA, señores, mucho cuidado. Eh, Zoom, por ejemplo, tampoco sus comprobantes cumplen. Ahí se lo paso al costo a nuestros amigos de Concanaco que están utilizando esta plataforma. Tampoco sirve para efectos de deducibilidad este tema del Zoom porque aunque están inscritos, su plataforma no genera los comprobantes de la manera adecuada cumpliendo con las disposiciones fiscales. Y cuando no cumples con las disposiciones fiscales y estás metiendo otros comprobantes y los quieres deducir y acreditar el IVA, la ley del IVA maneja que esto debe tener tratamiento de importación. Entonces, ojo, necesitas verificar el listado de plataformas. Obligación nueva número uno. Ojo, hay nuevas obligaciones. Esa fue la primera. Obligación nueva número dos. Ahora, las plataformas digitales, las que sí cumplen, voy a poner un caso de cuál: Netflix. Netflix ya se inscribió y Netflix ya modificó su portal para que tú puedas ir a obtener tus facturas a partir de 2021. Pero debería ser una emisión automática. Y ellos te están obligando a hacerlo a través de su portal. Ten mucho cuidado porque si no vas a facturar en la plataforma, tu CFDI va a salir con público general, es decir, con la clave del SAT. Y ojo, que las plataformas digitales no conocen el criterio no vinculativo del SAT que dice que no puedes obligar al contribuyente a ir a emitir su CFDI a una plataforma digital que no lo sabrán, digo, son plataformas digitales, pero que no abusen, deberían generar de manera automatizada el CFDI. Creo que este es un área de oportunidad muy importante para la autoridad, porque deberían pedirnos todos nuestros datos desde el inicio y emitirnos nuestros CFDIs de manera automática. Ojo, esta es otra obligación para los contribuyentes. Y el cliente te va a decir, contador, no me podrás descargar tú las facturas. Oh, no, discúlpame si sí está canijo. ¿eh? Yo no puedo estar descargando factura porque me tienes que pasar tu cuenta de Netflix. Y entonces lo que va a hacer el contador es que se va a gorrear las series, ¿verdad? Ya ni vamos a pagar Netflix. Vamos a tener la cuenta de todas las, las contraseñas de todas las cuentas de nuestros clientes. Oigan, no se puede. Bueno, siguiente obligación. Obligación número tres verificar los cfdis de intermediación no es lo mismo la inter, el, el cfdi de la prestación del servicio de digital que el cfdi de la intermediación entonces a, amigo contador asesor o empresario si es que estás escuchándome que tienes, o, eh, que tienes el desarrollo ya se me acabó el tiempo perdón este, ya estoy viendo, ah no, afortunadamente Karina se, se, se adelantó un poquito y tenemos todavía unos minutos, que he aquí mi tiempo para no extenderme. Seguimos adelante, perdón. Eh, puedes generar tu CFDI de intermediación de la manera siguiente, pero tienes que atender a estos este, requerimientos. El CFDI de intermediación, amigo que trabajas a través de plataformas digitales, tienes que pedir tu CFDI para poder deducir la comisión que te está cobrando. Airbnb, la comisión que te está cobrando este Mercado Libre, la comisión que te está co cobrando Amazon, pero debe venir con un complemento de pagos, el, perdón, con un complemento que se llama servicio de plataformas electrónicas. Entonces no te sirve cualquier comprobante, tienes que verificar que sea este. Y dos, tienes que utilizar esos comprobantes para presentar tus declaraciones. Entonces tienes dos nuevas obligaciones, amigo que trabajas a través de plataformas. Electrónicas. Y voy a poner el caso, señores, de por ejemplo, voy a poner el caso de los que trabajan con Uber Eats. Es una plataforma de intermediación. ¿Cuántos mercaditos, fonditas, negocios pequeños de entrega de alimentos están trabajando con ellos? ¿Creen que estén revisando que cumplan con estos requisitos? Señores, yo creo que no. Entonces, vean, vean lo, lo complejo. Y última obligación, cuarta nueva obligación que nos acaba de imponer la autoridad a través de esta reforma 2021. Los FDIs de operaciones a través de plataformas de servicios digitales de intermediarios. Ojo, el consumidor va a tener que recibir, eso sí, el consumidor va a tener que recibir su comprobante con una clave genérica del RFC. ¿Por qué? Porque si no, ¿de qué manera podría ejercer su garantía de exigir? al proveedor que le cumpla con el servicio. Entonces, el, el comprobante que va a tener, ojo, va a ser el de la plataforma. Pero número dos, el comprobante que debe recibir el consumidor, ojo, aquí estoy hablando del consumidor, debe recibir el comprobante de la plataforma de intermediación y dos, debe recibir el comprobante de la persona que enajenó a través de la plataforma. Voy a poner un ejemplo, Mercado Libre. Voy a irme a, a mi ejemplo aquí abajo, fíjense. Voy a poner las letritas que a mí me gusta hacer estas letritas. Mercado Libre. Voy a poner aquí el ejemplo de mi buen amigo. Eh, voy a agarrar un ejemplo del público. Hace rato estaba mi buen este Ángel Mata, Ángel y Antolín. Ellos tienen una empresa que vende en Argentina en argentina son ches los amigos ellos venden en argentina y la plataforma que utilizan es mercado libre y el que compra es vamos a poner otro caso por ahí estaba eh, grace la contadora grace grace graciela ella compra en méxico entonces grace tiene que recibir el comprobante de mercado libre y tiene que recibir el comprobante de ángel y antolín entonces, como ellos, son, como ellos son extranjeros, no se puede deducir, no se puede deducir a menos que realices importación. Es decir, generar un IVA virtual. ¡Ah, qué tal! Esto se volvió una chulada, señores. Y perdón, lo estoy escribiendo en mi, en mi pantalla y no la compartí, ahí les va. <laughs> perdón, perdón, amigos. Ahí está mi pantalla. Y voy a poner ahora el ejemplo de otra persona, de estos amables que me están felicitando, ¿verdad? ¿Para qué ponemos a los que no nos felicitan? Eh, Pedrito, Pedrito, por aquí está. Mi buen amigo Pedrito, saludo hasta Cuernavaca. No, hasta Cuautla, perdón, mi Pedrito. Pedrito es mexicano y él también vende a través de Mercado Libre. Y le compra también Grace en México. Fíjense, ella es la compradora. Entonces, Grace, de parte de Ángel de y Antolín, definitivamente no puede deducir. Pero si es negocio y quiere deducir, tiene que generar un IVA virtual, es decir, tratarlo como importación. Aquí estoy con puros expertos aduaneros, entonces yo creo que esto seguramente no generará ningún problema en su interpretación. Y en el caso de eh, la contadora Grace también, que es de México, de parte de Pedro. Pedro deberá emitir un CFDI con todos los requerimientos del 29 y 29A en México para poder deducir. Oye, es que lo recibí a través de plataforma digital. No le hace. No le hace que lo hayas hecho a través de plataforma digital. Debes tener tu CFDI. Con estos señores, consumidor, contadora Grace, la compradora, tengan mucho cuidado con querer deducir porque todo queremos deducir y es lógico. Queremos deducir para evitar tener problemas de eh, pago de impuestos, pero no podemos hacerlo de plataformas digitales, al ahí se va. Es un cambio que viene desde el año pasado, pero que se está ajustando. Y entonces, empresario, puede ser víctima de delincuencia o informalidad. Este es un problema muy grave. Hoy día, Tepito, permítanme poner la expresión, Tepito se ha ido a redes, a redes sociales y plataformas digitales. Hay un Tepito muy grande en las plataformas electrónicas. Imagínense, si solo 70 hay inscritas, ¿Cuántas plataformas digitales no estarán inscritas? Pues un montón. Y obligación número cinco, obligación número cinco, evitar la evasión es labor de todos, señores. Esto no es labor del SAT, es labor de todos. Se debe hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque me está afectando. Claro que me está afectando, está evitando mi deducibilidad, señores. Hay que denunciar. Y hoy día el fisco se está poniendo, pero... Cuando tú haces una denuncia en materia de comprobantes, das el RFC, das el domicilio, das el, este, eh, los datos de la transferencia bancaria, das tus datos de identificación, les aseguro que va, pero así con el contribuyente decirle, oye, falta un comprobante digital para el amigo. Así que yo la única recomendación que puedo hacerles es la denuncia. El SAT les habla vía teléfono. Vía este correo electrónico, vía buzón tributario como aviso, les está hablando a los contribuyentes para pedirles que emitan los FDIs. También por ello la modificación en el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, donde la autoridad va a realizar mayores facultades de gestión tributaria. Ojo, ¿qué tal? Chulada, ¿verdad? No, hombre, esta reforma viene con todo. Y lo último que tenemos, señores, ya es los requisitos para la denuncia. Dar RFC, nombre, domicilio, dar una narrativa de hechos, dar tus métodos y medios de contacto, porque la autoridad te va a dar seguimiento para ver que te hayan emitido tus FDI. De verdad, ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos obligados a lo imposible. Nuestra obligación es solicitar, no obtener. Nuestra obligación, modificación 2021, aunque ha sido aplicable en años anteriores, como contribuyentes, es solicitar el CFDI. Oye, pero es que no me lo entregan, no me, no me hacen caso. Ah, la denuncia y de inmediato te apoyan. Yo sé que estoy pidiendo algo que va en contra de la idiosincrasia mexicana porque no nos gusta hacer soplones. Sé que es algo muy complejo. Pero es una pregunta recurrente que me han hecho muchos. Oye, pues es que ¿cómo hago? Oye, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo cuido mi deducción? Pues creo que no hay de otra. Y por ello, señores, sabedor de que el tiempo es oro y que hay otros excelentes expositores que van a, a seguir después de uno. Los invito a que nos hagan favor de seguirnos a través de redes sociales donde compartimos estas, estos, esta información de valor y nos dará mucho gusto recibirlos. Y en caso de que mi buen amigo, el doctor Octavio, me dé solo un segundo más para, para concluir, yo, yo, yo le recomendaría lo siguiente. Identifica estos nuevos tipos y usos de CFDI. Distingue los pagos realizados a residentes del extranjero. No es lo mismo que de plataformas. Tercero, cuida tus requisitos fiscales en ambos comprobantes, no es lo mismo. Siguiente, modifica tu forma de contabilizar. Todavía muchos siguen contabilizando de la misma manera. Y tres, anticipa la fiscalización a tu contabilidad electrónica y la documentación que la integra, señores. Estos son los, los, los comentarios. O las conclusiones de mi charla que puedo darles, porque he visto todavía un incumplimiento generalizado de las obligaciones en materia de CFDI. Y esto va a ser una consecuencia, una consecuencia contingente para muchos de nosotros. Por ello, señores, no me queda más que agradecerles su participación y pedirles que el cambio, este cambio, y aquí lo ponemos, señores, este cambio lo enfrentemos con valentía. No le teman a lo nuevo con proactividad, entrale al estudio de la electrónica, no nos queda de otra, lo tenemos que hacer. Pero sobre todo, señores, hazlo con confianza, convéncete de que si haces estos cambios te va a ir mejor como contador, como empresario. Y por último, no olvides algo que te pido siempre, sé generoso. Comparte lo que sabes, comparte lo que tienes, compártelo con todos y dale a la vida lo mejor que tienes, porque vas a ver que la vida también te va a regresar lo mejor. Señores, muchas gracias. Agradezco la invitación a Concanaco, al doctor Octavio, al presidente, al, al señor, al licenciado Manuel, por la invitación, pero sobre todo a todos ustedes por la presencia y por el acompañamiento. Enhorabuena. Muchas gracias, Gonzalo. De verdad que te agradecemos. Una excelente exposición. De verdad que hay muchísimas preguntas, te las vamos a hacer llegar, te tienes que comprometer a responderlas como siempre nos respondes a todas las dudas que tenemos. Eh, ya no hay más tiempo ahorita porque ya está con nosotros el doctor Arnulfo Sánchez García para la siguiente conferencia. Entonces, ¿qué te parece? Te hacemos llegar todas las preguntas. Sé que nos vas a acompañar y nos vas a estar ayudando también con hacer algunas preguntas a los siguientes expositores. Eh, no sé si, Isai, si podamos poner el reconocimiento de nuestro buen amigo y maestro. Bueno, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, mediante la Coordinación Nacional de Síndicos del Contribuyente, de la cual tú formas parte, otorga el presente reconocimiento al licenciado en contaduría y maestro Gonzalo Juárez López Jr. Por su participación como ponente en la plática virtual Comprobantes electrónicos, novedosos requisitos administrativos y fiscales para la deducción y acreditación de las operaciones impartida el 2 de febrero del 2021 dentro del Congreso de Actualización Reforma Fiscal para 2021, lo firma nuestro presidente el arquitecto José Manuel López Campos y tu servidor Octavio de la Torre, vicepresidente de la Coordinación Nacional de Síndicos. Muchas gracias de verdad Gonzalo, hay muchísimos comentarios, ya somos no 930 personas conectadas a través de Zoom, de más de 2.700 personas que se han registrado a este Congreso, el cual no pudiera ser, eh, tener tanto éxito si no fuera por ponentes como tú, como todas las personas que nos han venido acompañando y que nos han compartido información sumamente valiosa. Muchas gracias, Gonzalo.